Aunque se tenía previsto para inicios de semana, finalmente este sábado las autoridades del Ministerio de Salud y del Ministerio de Defensa habilitaron en el Parque Eric Barrondo el centro de vacunación vehicular que se une al centro ya habilitado para peatones en dicho lugar. La Brigada Mariscal Zavala, en apoyo al Plan Nacional de Vacunación, a partir del día de hoy inicia con la modalidad vehicular. Pues también tenemos la modalidad de peatonal y estamos en un horario de 7 de la mañana a 6 de la tarde, todos los días de la semana. ¿Por cuánto tiempo se va a estar con esta modalidad en este centro de vacunación? Mientras estemos en apoyo al Plan Nacional de Vacunación, siempre vamos a estar acá. ¿Cómo han visto ustedes la afluencia? Hoy es el primer día bajo esta modalidad. ¿Cómo han visto ustedes la respuesta de la población que viene a buscar la vacuna? A Dios gracias, las personas se están acercando. La información se está dando a conocer y esperamos que en los próximos días pues haya más afluencia, especialmente en la modalidad vehicular. Estamos administrando las vacunas Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Sputnik. Primera, segunda dosis y también la dosis de refuerzo. Este centro estará habilitado hasta que ya no se requiera por parte de las autoridades y así también la población deje de buscar las vacunas para inocularse contra COVID-19. El modo vehicular al momento solo está habilitado en los centros Eric Barrondo, Campo Marte y Base Militar Mariscal Zavala.